Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a probar un nuevo objeto. Dios, este objeto tiene pinta de estar guapo, de ser súper épico. Y tenía muchísimas ganas chicos de probarlo, así que... Y además os pedí un montón de likes en el anterior vídeo y siempre me ayudáis, siempre me dais un montón de likes y apoyáis un montón los vídeos, así que pues yo os traigo un montón de armas nuevas y un montón de objetos nuevos. Así que nada chicos, vamos a pillarnos hoy... Joder... La mini bomba nuclear esta, ¿no? Granada nuclear. Vale, pues la compramos. Y ya la tengo. A ver, tengo esto, que es resurrección. Tengo la bomba nuclear, que todavía no sé si está chula. Igual no mola. Pero bueno, vamos a probarla. Y tengo esto, tío. ¡Qué guapo! Bueno, pues comenzamos. A ver, se supone que si es una mini bomba nuclear, que he leído que lo que hace es, alrededor tuya, ¿vale? Crea una especie de onda expansiva. Y la gente que está alrededor muere en un par de metros, ¿no? Pues deberíamos ir a mapas pequeñitos, ¿no? Donde haya un montón de gente. Y ahí podríamos matar. Como por ejemplo el Coliseo. En el Coliseo se forma un montón de peña. Recordad, chicos, que estoy al nivel 27. Y ahora ya es muy complicado ganar, ¿eh? O sea, casi... Me cuesta un montón más que antes, ¿vale? Porque la gente está machetada, sabe jugar mucho mejor. Y además hacen cosas extrañas. Con habilidades extrañísimas. Que digo, ¿pero qué haces? Como lanzar un montón de linternas fantasmas. Como un montón de cosas súper fuertes, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Vamos a ver. Así que yo, chicos, siempre os digo que intentaré ganar. Pero que si no puedo, obviamente, pues no pasa nada. Eso sí, tenemos la resurrección, que nos ayuda bastante, Joder, acabamos de revivir así en plan, por arte de magia. Venga, va, atentos. Quien se acerque, lo fundo con la bomba nuclear. Por ejemplo, la bomba nuclear, ¡ya! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Ostras, qué guapa, chaval! O sea, que se lanza. Fijaos la onda expansiva que hace. ¡Lol! No sabía que la bomba nuclear se lanzaba. Pensaba que explotaba alrededor mía. Qué guapo, tío. Vale, pues ya sé más o menos cómo la puedo utilizar, ¿vale? Me ha pillado de imprevisto, chicos. No lo sabía, ¿vale? Pensaba que esto iba de otra forma. Anda que no le gusta a la gente la linterna fantasma, ¿eh? Obviamente, me encanta a mí también, chicos. Obviamente, ¿vale? Me encanta esta arma. Pero bueno, yo no hago el truco ese que hace la gente de hacer así, ¡bim! Y de repente volver a sacar otra vez el arma. A ver, lo puedo intentar, atentos, voy a intentarlo. Es disparar, cambiar de arma, disparar. Cambiar de arma, disparar... ¡Joder, tío! Si tengo que hacer eso automáticamente, me suicido. Hombre, sí que es cierto que lo más seguro es que de la forma que se haga eso es... a ver, yo me puedo comprar un mando, ¿vale, chicos? Para jugar a este juego con mando, que tiene palancas de esas de cambiar las armas en plan R1. Entonces, disparas, cambias corriendo el R1, pasas al R2 otra vez para cambiar otra vez de arma y vuelves a disparar. Como me compre el mando, vais a flipar. De hecho, me lo voy a comprar. Venga, va. Me gusta un montón la bomba nuclear, ¿eh? Es chula, tío. O sea, no he visto que haga tampoco ahí en plan mucho. Aunque sí que hace, obviamente, ¿vale? Está guapa. Pero, tío, me la compro, ¿eh? Va en serio, o sea, me la compro en serio. Digo, me la compro, que me gusta. Joder, que ya me la he comprado hace tiempo. Vale, lanzamos esto, cambiamos, lanzamos otra vez. Cambiamos. Otra vez, cambiamos. A esto se refería la gente, ¿vale? A esto se refería. Pues sí, se puede hacer, pero joder, tío, es muy poco raro, tío. Es súper raro, tío. O sea, es dejarse la vida. Es un poco... O sea, no me mola, tío. No mola, no me mola. No sé. Lo veo muy, 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 muy raro, tío. No sé, o sea... Y además, no quiero hacerlo mucho, ¿sabéis por qué, chicos? Porque la gente se puede picar y lo intentarían hacer ellos. Y no quiero que lo hagan. No lo hagáis, por favor. No me mola, no lo hagáis. A ver, vamos a lanzar la bomba. Atentos, atentos, atentos. ¡Wow! La onda expansiva que hace eso, chaval. Madre mía. Pues tengo que decir que me mola, ¿vale, chicos? La bomba nuclear es una arma muy chula. Es como la granada, solo que la diferencia es bastante grande. O sea, está mucho más guapa que la granada, obviamente, ¿vale? Pero no sé, tío. Mira, me acabamos de hacer una misión, chicos. Una misión diaria. Creo que era de matar a gente con el martillo. Guay, pues está guay, tío. Tú, listo, déjame con el esto. Oye, la granada esta nuclear se carga bastante rápido, ¿no? No está mal. Está bastante bien, tío, creo, ¿eh? Para lo que es, se carga muy rápido. Lo que no me gusta, chicos, es que, a ver, la bomba nuclear estaría guay lanzarla cuando hubiera muchísima gente, pero es complicado, en este mapa casi no hay gente, tío, o sea, me es complicado, tío, jugarla. Yo quiero jugarla ya, yo quiero que mate a 50 de golpe, por favor, matar a 50 de golpe, que aparezca todo el mundo ahí. Hacerlo por mí, tío. Venga, morir, morir todos, morir todos, ahí estamos. Morir, 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 morir todos. Madre mía. Madre mía, la que estamos armando en un segundo, chicos. Quedamos en segunda posición, no está mal, ¿vale? No está mal, no está mal, no está mal. Así sí que me gustan las partidas, gente que juega normal y corriente. Eso me mola. Venga, venga, venga. Bueno, chicos,
Partida terminada y la bomba nuclear está chula, ¿vale? La mini bomba. Yo pensaba que hacía otra cosa, pero me ha molado, me ha molado. Hombre, os voy a ser sinceros, me hubiera gustado más que la bomba nuclear explotara justo donde estoy yo. Es decir, yo pensaba que te inmolabas. O sea, no, tú no morías, pero yo pensaba que tú te acercabas a la gente, le dabas a la bomba y alrededor tuya salía una bomba nuclear. Entonces le dabas a la gente que estaba alrededor tuya. Yo pensaba eso, ¿vale, chicos? No sabía que se lanzaba la bomba. Aunque, claro, cuando he leído granada nuclear he dicho... granada, quiere decir, claro, granada, obviamente, de toda la vida. Así que, bueno, me hubiera gustado más que hubiera sido en plan acercándome yo a la gente. Eso me hubiera gustado más que lanzarla. Porque, claro, si la lanzas, fijaos... Hostia, ha muerto ese. Si la lanzas, está bien, pero tienes que apuntar, disparar... No sé, tío, me hubiera gustado... acercarme a la gente y inmolarme como un terrorista. En plan terrorista, o sea, hubiera sido chulo eso. Porque hubiera sido muy fácil. Si ves a mucha peña, te acercas corriendo y ¡bum! Te explotas a ti mismo al lado de la gente. Eso está guay. Pero claro, así en plan lanzándola, uff, hay que saber lanzar, ¿vale? O sea, es complicadito. ¿Qué hace un tío con un martillo aquí en este nivel? Tío, ¿qué haces con el martillo? O sea, ¿qué haces? Que estamos jugando aquí en un... Bueno, yo no voy a decirle nada al chaval, porque también utilicé el martillo el otro día. No sé si os acordáis, para probar esta arma. ¡Ey! Por cierto, chicos, subí ayer la review de esta arma, del martillo, y no pude subirla en el mapa de los martillos. Así que voy a subir una partidilla a probar este arma, chicos, en el mapa de los martillos, porque no me dio tiempo. O sea, no pude probarla en el mapa de los martillos y quiero probarla ahí. ¿Vale? O sea que, joder, o sea, debo probarla ahí. ¡Bum! ¿Y tú que no mueres o qué? ¡Bum! Que hay una bomba nuclear a tu alrededor, chaval, hay radiación. ¿Y aún así no mueres o qué? ¡Madre mía! Ahí estamos. Chicos, me mola un montón la bomba nuclear. O sea, es muy chula, tío. Además, me gusta eso de la onda expansiva. Eso queda genial para la miniatura, tío. Una miniatura del... En un futuro habrá miniaturas con la bomba nuclear. Ya os lo digo, ¿vale? En esta no, porque esta tiene que poner la bomba, pero madre mía. Vale, estamos armando bastante jaleo, por lo que se ve. O sea, estamos haciendo bastante... Ah, resucito. No me matáis, chaval, tengo la resurrección. Ahí estamos. Uy, tío. La linterna fantasma. Ya empezamos a lanzar la linterna fantasma por todas partes, tío. Ya empezamos con estos chavales. ¿Qué hacen eso? Venga, fuera, pesado. A ver si mi pterodáctilo te mata. Mi vegetoide. Venga. ¡Joder! Pues nada. Vamos a intentar. Me cago en todo, tío. Vale, vamos a utilizar la bomba nuclear porque ahora sí que ya. ¡Para allá! ¡Bum! ¡Bum! Dios, qué escándalo que acabamos de armar con la bomba nuclear. Lo que acabamos de hacer, chaval. Me mola. Y eso que no mata a nadie, creo, pero me mola, tío. Me mola. Vale, chicos, vamos en segunda posición. Y no sé, o sea, vamos bien. Pero es complicado, ¿vale? Ya os digo que desde que estoy a este nivel, chicos, es súper complicado ganar. Pero me mola muchísimo más. Es como más divertido, ¿vale? Por así decirlo. Me mola mucho más, en serio. O sea, yo siempre os lo he dicho. Ah, hubo un chaval que me dijo en los comentarios una cosa. Y creo que no es. O sea, creo que no es suscriptor desde hace mucho, es de hace poquito. Porque está equivocado, ¿vale? Me dijo. Típico de que alguien juega mejor que tú y dices que es un hack. Pues no, compañero, no. Yo digo que es un hack a alguien que hace cosas extrañas o que tiene muchísima vida y no puede morir. Pero si juega mejor que yo, pues mira, guay. O sea, si de hecho yo he subido vídeos, chicos, donde... Hostia, qué mal he tirado la granada. He subido vídeos donde han jugado mejor que yo en modo duelo y me he emocionado, me ha gustado mucho que me ganaran la partida. Porque así, si hay alguien que juegue mejor que tú, siempre puedes ir practicando y siempre puedes ir mejorar, ¿vale? O sea, obviamente... Así que no sé, o sea, a mí me da igual que la gente, que mucha gente juegue mejor que yo. Obviamente, juega mejor que yo muchísima gente, eso está más claro que el agua. Bueno, chicos, hemos ganado la partida, perfecto. Y me gusta un montón la bomba nuclear, os estoy diciendo en serio, está guapa, tío, madre mía. Así que, a ver, no todo el mundo que juegue mejor que yo digo que es un hacker. De hecho, lo he dicho un par de veces solo, no lo he dicho casi nunca. Digo que son hackers, tío, porque el otro día estaba jugando y de repente me encontré con gente lanzando un montón de... ¿Cómo se dice? De fantasmas, con la linterna fantasma. Y pensé que lo eran, porque como eso no se podía hacer antes, dije, joder, tío, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué hay tanta gente lanzando tantos fantasmas? Es que, a ver, estaba el cielo estaba lleno de fantasmas volando por todas partes. Digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? O sea, de verdad que pensaba que eran hackers, ¿eh? No es broma, ¿eh? Lo pensé en serio. Es que es normal, tío, que lo pensara. Si no tengo ni idea de si eso podía ocurrir, era normal que lo pensara. Así que bueno, lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Porque obviamente si hay alguien que juega mejor que yo no es un hacker. Obviamente es que juega mejor que yo y punto final. No hay más misterio.
ha practicado mucho más y ya está. Oye, ¿por qué no me dejan jugar en el mapa de la piscina? ¿Qué, eso, qué pasa? ¿Que solo hay dos personas en el mapa de la piscina? Ni de coña, o sea, tiene que haber muchísimas más. Madre mía, los mapas de la piscina, no hay casi nadie, tío. ¿Por qué? Con lo... O sea... Con lo pequeño que es y con lo que gusta a la gente meterse hostias ahí. Es que quiero probar la bomba nuclear, tío, en mapas pequeños. Porque en grandes... Uff, no sé yo, lo mismo de siempre, están ahí haciendo tonto. Bueno, pues está bastante guay, chicos, en serio, es muy chula la bomba nuclear. Me gusta un montón. Y obviamente mucho mejor que la bomba normal, ¿no? Madre mía, qué diferencia. Ey, hemos conseguido una misión diaria. Perfecto, la pillamos. Así que, bueno, de hecho digo eso, chicos, porque siempre que cuando he jugado en el modo duelo y ha habido alguien que me ha ganado, yo prefiero que la gente sea buena y me gane la partida en modo duelo antes que se salgan de la partida, que salirse de la partida. Porque, tío, no mola que la gente se salga de la partida. Mola intentar luchar con alguien que sea muy bueno y tener un combate épico que te cueste un montón. Y si es mejor que tú, intentar mejorar con el tiempo, intentar avanzar, intentar ser cada vez mejor. Yo no digo que sean hackers porque jueguen mejor que yo, obviamente. Lo dije porque habían 19 fantasmas volando por el cielo. Entonces eso era como de hackers. O sea, eso parecía que habían ahí 80.000 hackers. O sea que... Por eso lo dije, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Este arma, tío, o sea, esta... Qué guapo, tío. Es que, a ver, la granada está guay, ¿vale? Pero es que la bomba nuclear, tío. Hostia, y encima tiene más daño que la granada normal al máximo. Fijaos, tengo la granada de fragmentación al máximo nivel y tiene de daño 46. Vale, perfecto. Y esto, que solo tiene un nivel, tiene 55. O sea, más que la bomba normal. Y solo tiene un nivel. Imaginaos que esta arma, chicos, se sube al nivel 3. Tendría 100 de daño, el máximo. Es decir, la lanzas y quien esté alrededor revienta la primera. Estaría guay, ¿eh? Eso me hubiera gustado a mí. Pero bueno, chicos, tengo que hacer un vídeo con las granadas del juego. Esta, esta y esta. A ver si se me ocurre algo. El cóctel Molotov también mola. A ver si se me ocurre alguna cosa chula. Y nada, chicos, vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Votadlo mucho. Y ya sabéis que siempre os traigo cosas nuevas. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!